Un gusto, amigos de Deporte Digital. Soy Mata Omega, transmitiendo porque, ojo, estamos en el Gamergy. Aquí dentro de las instalaciones acabamos de encontrar una de las personas más importantes que está logrando apoyar a los equipos internacionales de eSports. Estamos hablando de Daniel Codina, que es parte de lo que es eSports Token. Háblanos un poco acerca de esta empresa que está llegando e innovando, sin duda alguna, dentro de los eSports. Pues muchísimas gracias, Mata. Bueno, y muchísimas gracias a todo el equipo de Deporte Digital, que es espectacular el despliegue técnico y de personal que habéis traído. Pues nada, deciros que nosotros somos una compañía española, digamos, centrada en el mundo del blockchain, ¿vale? Y que, bueno, pues aparte tenemos, nacimos de otra compañía con la que damos servicios de marketing digital y ahora estamos focalizados al mundo de los eSports, que es Verus. Esta compañía que hemos creado hace 2 años es de Urban Token Investments y eSports Token es una división, digamos, que nace con el objetivo de buscar financiación para los equipos de eSports. Increíble, porque los equipos de eSports nacen sin tener regulación, sin saber absolutamente nada, incluso de las cuestiones jurídicas. Y eso es lo que también ustedes pueden apoyar. Efectivamente, mira, nosotros hemos, nuestra empresa de Urban Token Investments nace hace 2 años en el ámbito de la tokenización inmobiliaria, donde ya hemos lanzado un par de proyectos. Y lo que nosotros hacemos es validar un white paper ante una empresa de servicios de inversión que tiene, digamos, la capacidad de poder poner como soporte a la CNMV de España y de esa manera poder lanzar una emisión de tokens de forma pública y de forma regulada. Increíble, la regulación es muy importante. Porque quizás las personas no comprenden todo el mundo jurídico que hay detrás de una organización de eSports. Y ustedes, bueno, pues con esto están pudiendo impulsar el mercado de América Latina. Y este es el punto que quiero llegar. El mercado de América Latina, ¿qué tan importante es para ustedes, como españoles, como europeos, llegar a tierras nuevas? Pues mira, aquí habrían 2 puntos. Por una parte, el mundo de los eSports, ¿vale? Y por otra parte, el mundo de América Latina. Nosotros cuando creamos la compañía hace un par de años, la creamos con el objetivo justamente de dar servicio al mundo inmobiliario de América Latina, ¿vale? Con la cobertura legal de España. Claro. Y poder trasladar, y gracias a la blockchain, poder hacer que fluya la financiación entre Europa y América, América y Europa, de forma simple, ¿vale? Al margen del sector bancario. Eso es un poco el objetivo prioritario, al menos con el que nacimos. Pero, adicionalmente, en este transcurso de estos 2 años, lo que hemos visto, ¿vale?, es que lo que realmente es importante es la comunidad, ¿vale?, que es capaz de poder recomendar y poder prescribir para que se genere y se compren estos tokens. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros hemos decidido que generar y crear esta división, que es Sports Token, solo para el mundo del eSport, con la experiencia de haber hecho ya consultorías para equipos de fútbol como el Barça, por ejemplo, claro, ¿vale? Y conociendo ahora más de cerca tanto el mundo del fútbol como el mundo de los eSports, vemos claramente que la gran oportunidad está en el mundo de los eSports, por la propia organización en sí misma. ¿Vale? Por el propio sector donde existen los torneos, existen los publishers y sobre todo existen unas empresas nuevas, ¿vale?, nacidas del ámbito, digamos, de la propia comunidad. O sea, ahora mismo sois pocos, ¿vale?, pero los que sois estáis creciendo de una manera exponencial. Y gracias a medios como Twitch y YouTube vais a crecer en los próximos 5 años de una forma aún más. Tengo justamente ahí una cuestión. Me salta que una empresa del mundo inmobiliario le interese el eSports. ¿Cómo visualizas tú el desarrollo a nivel Latinoamérica, los eSports, los videojuegos? Porque estamos pasando de ser un mercado de entretenimiento a un mercado donde la cuestión económica vale mucho y está creciendo cada vez más. Totalmente, estamos hablando de negocios, estamos hablando de empresas. Lo que nosotros queremos es aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia en España y en Europa, en el ámbito, digamos, de la construcción de vehículos financieros para la creación, digamos, de, en este caso, edificios,
para hacerlo de la misma manera con empresas. O sea, exactamente de la misma manera. Nosotros lo que hacemos es generar una SL, una sociedad en España, y lo que hacemos es hacer una valoración de la compañía, de vuestra compañía, o la compañía, digamos, de los eSports, para poder hacer una emisión, una venta, digamos, de participaciones de esa compañía en base a un futurible que sería las participaciones de esa compañía, y todo eso con un smart contract, digamos, que valida, digamos, y que protege tecnológicamente y luego jurídicamente a través de todas las relaciones que mantenemos nosotros, en este caso en España, con toda la experiencia que ya tenemos. Fíjate que tengo una cuestión muy interesante. Cuando me acerco al stand, veo que traen una mención o una idea con respecto a Rocket League, y es lo que me llama la atención. Quizás la gente no sabe qué es Rocket League. Ajá, todo el mundo sabemos qué es Rocket League, pero ustedes tienen esta visión de traerlo de una cuestión física, de algo real. Es decir, ustedes también proveen a los equipos que apoyan de una forma diferente. Exactamente. De igual manera que nosotros en el mundo inmobiliario creábamos unos renders para poder vender a los inversores un edificio que no está hecho, ¿vale? Todavía, que no está construido. De la misma manera, nosotros estamos muy puestos en el mundo tecnológico, en el mundo digital. Hemos pensado en la posibilidad de crear en el mundo real, ¿vale?, juegos que ya tienen éxito en el mundo, digamos, virtual. Ahí es donde, pues a través de otro evento de blockchain, conocimos a empresas como Motormatch, que lo que hicieron en este caso fue convertir en el mundo real el Rocket League. Hay otras que están haciendo cosas similares, pero lo que nosotros creemos que es muy importante, tuvimos esa idea cuando estábamos con proyectos como con el fútbol, ¿no? Imaginaos por favor que no hubiera existido, el fútbol no existiera, y que hubiera nacido un publisher, hubiera creado la FIFA, ¿no?, el juego de FIFA. Y que ahora viniéramos nosotros y les ofreciéramos, oye, ¿quieres jugar a FIFA en el mundo real? ¡Wow! O sea, eso sería el mismo concepto. Van a nacer juegos que no existen en el mundo real, y nosotros queremos trasladarlos al mundo, digamos, presencial. ¿Para qué? Para generar también esa mayor comunidad, esa mayor interacción, y por lo siguiente, ¿no? También para que luego puedan prescribir, recomendar y un poco también ayudar a sus equipos comprando un token que, además de tener una rentabilidad, tengan una serie de utilidades, ¿de acuerdo? Increíble. Daniel, ya para terminar, ¿dónde podemos contactar justamente a eSports Token, que se va desarrollando, que va creciendo? ¿Cómo los podemos contactar? Pues muy simple, nosotros tenemos nuestra página web, digamos, corporativa, es de Urban Token Investments, es tuti.fund, ¿vale? TUTI, ¿vale? El acrónimo, las iniciales de Urban Token Investments. Y luego tenemos una división para Timo de Movilidad como Urban Token, y una exclusivamente para todos ustedes, que es sport-token.com. Ahí los tienen, señores, sin duda alguna. Esta es una oportunidad para América Latina y para todos nosotros los videojugadores y las organizaciones que quieran ingresar de forma profesional al mundo. Ojo, porque están regulados y donde te pueden dar asesoría, sin duda alguna. Daniel, es un gusto. No, un gusto. Y mándale un mensaje a nuestros seguidores de Deporte Digital. Muchas gracias. Un mensaje, bueno, agradecido por estar aquí, ¿vale? Encantado de poder formar parte de esta nueva ola, ¿vale?, que cambiará el mundo. Y sobre todo por recordar que vamos a poder atenderos siempre que queráis en eSport-token.com. Muchas gracias. Señores, nos despedimos. Cuídense mucho.